quiero poner en valor la política que se está siguiendo en este país. No es casualidad que este país, a pesar de todas las incertidumbres y dificultades, tenga uno de los crecimientos económicos más potentes de la Unión Europea. No es casualidad que tengamos el mayor número de personas trabajando de nuestra historia. No es casualidad que hayamos tenido el mejor octubre en términos de empleo de toda la historia. En comparación, lo que está sucediendo en Castilla y León. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con la inflación más alta. Es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro en el mes de octubre. La que más. Es la comunidad autónoma en la que más ha descendido la producción industrial. Y esto tampoco es casualidad. Esto es el fruto de un gobierno que está al ruido, que está a la batalla y que está a las barbaridades de su vicepresidente. Un gobierno que tiene un presidente absolutamente ausente, que se enfrenta a todo y a todos, al que la propia COE le está diciendo que hay que rectificar la política económica, que es muy preocupante la expectativa que tiene Castilla y León durante los próximos meses. Así que menos ruido, menos broncas, menos declaraciones altisonantes del mueble más caro que tenemos en Castilla y León, que es el vicepresidente sin competencias, y más ponerse a trabajar.